Buenas tardes a todos, aquí es Emun, comentando un nuevo video. Antes que nada les deseo muy feliz Navidad, espero que hayan pasado súper bien con sus amigos y familia. Como ya sabrán, hace unos días salieron una noticia no del todo buena, pero podemos encontrarle lo bueno, amigos míos. Godzilla contra Kong, las proyecciones de prueba son un desastre y se iniciará una nueva etapa de filmaciones. El MonsterVerse es una saga que no ha podido establecerse de manera sólida. Sí, las películas siguen llegando, pero realmente no logran generar grandes expectativas entre el público, así como ingresos importantes. Pese a lo anterior, Warner Bros. Y Legendary están decididas a continuar produciendo nuevo material, y Godzilla contra Kong es lo siguiente en su lista. La película ya tuvo sus primeras proyecciones de prueba, sin embargo, ante la gran cantidad de reacciones negativas, se han visto en la necesidad de iniciar una nueva y larga etapa de reshoots, situación que no habla del todo bien sobre la producción. Los estudios anunciaron hace tiempo que Godzilla vs. Kong llegaría a los cines el 13 de marzo de 2020, no obstante, hace algunas semanas se dio a conocer la noticia de que su estreno será hasta el 20 de noviembre. Se trata de una fecha poco conveniente teniendo en cuenta que durante esos días estará en cartelera Eternals, la película de Marvel Studios que presentará a un equipo totalmente nuevo de superhéroes y que está siendo muy añorada por los fans de la marca. La razón de este gran cambio podría encontrarse en la escasa recaudación de Godzilla II, el rey de los monstruos, 41%. Ahora, de acuerdo con Egot Discovery, las proyecciones de prueba de Godzilla vs. Kong resultaron en un desastre sorprendente, realidad que ha abierto paso a una nueva y pesada etapa de reshoots que iniciará labores a partir de enero. No se tiene información sobre lo que va a ser regrabado, pero tal parece que será un largo conjunto de jornadas. Los grandes problemas observados en Godzilla II, el rey de los monstruos, fueron los personajes humanos. Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Charles Dance, entre otros, no lograron interesarnos con sus historias. Los niveles de atención por parte de los espectadores siempre aumentaron cuando los kaijus aparecían en pantalla. Quizá el Dr. Isiro Serizawa, interpretado por Ken Watanabe, se salva de los inconvenientes, su respeto por los monstruos y su sacrificio final lo convirtieron en el personaje más interesante de la película. Los grandes enfrentamientos entre kaijus siempre serán un potente imán de espectadores, sin embargo, si no logras interesar al público en todas y cada una de las subtramas, simplemente estarás condenado al fracaso. Por otro lado, la presencia de los superhéroes en el contexto también representa una gran desventaja no solo para esta franquicia, también para la industria en general. Las películas de Marvel Studios han logrado acaparar la atención de las masas y convertirse en el producto que la gran mayoría espera año tras año, dejando muy poca oportunidad para la competencia. Muy pronto descubriremos qué tal salen las cosas para Godzilla contra Kong y para el MonsterVerse en general. La nueva película será protagonizada por Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall y Brian Tyree Henry, quienes se verán involucrados en un nuevo encuentro épico de titanes. Será dirigida por Adam Wingard, director que ya estuvo al frente de Death Note, 40%, la adaptación de Netflix, y La Bruja de Blair, 35%. Warner Bros. Y Legendary serán capaces de entregar un producto sólido que salve esa franquicia. Las probabilidades son simétricas. Y bueno amigos, hay que esperar, espero que tomen conciencia que están compitiendo con Marvel, y que deberían de tomarse todo el tiempo del mundo para hacer una cinta a escala nivelada. Con paciencia se pueden conseguir grandes frutos. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, como ya ven cambia el estilo de edición, poco a poco iremos mejorando. ¿Qué opinas respecto a esta noticia? ¿Crees que el MonsterVerse pueda seguir creciendo? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Soy Esemun y nos vemos en el próximo video.